Según la policía, el comportamiento en las vías de los ciudadanos durante este puente festivo de Reyes ha sido positivo. Sin embargo, los conductores en estado de embriaguez siguen encabezando la lista de los principales infractores. Durante la temporada hemos realizado poco más de 4.600 pruebas en sospecha de personas que puedan estar en estado de alicoramiento, de las cuales han resultado positivas 263. En cuanto a los accidentes, el general Rodolfo Palomino aseguró que si bien hay una reducción del 77% en cuanto a lesionados comparado con el año anterior, la mayoría de los involucrados resultan siendo los motociclistas. Y han tenido que ser impuestos poco más de 3.240 comparendos, especialmente a motociclistas. Nuestro llamado a los motociclistas para que la versatilidad de estos vehículos no sea, digamos, aprovechada de manera irresponsable. La policía recordó además que para Bogotá, este martes vuelve a regir la medida de pico y placa, siendo el turno para los vehículos con placa terminada en número par.